con Alfonso Torres, Real Madrid Televisión. ¿Qué tal, míster? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mañana, sin duda, es un día muy especial para todo el club, para todo el madridismo y seguro que para usted y para todos sus jugadores que estarán centrados en conseguir los tres puntos contra el Celta de Vigo. Pero, ¿cómo se conjugan ambas cosas? Es decir, los sentimientos, las emociones y la búsqueda de la victoria. Gracias. Es verdad, un día muy especial para todos, para todos los madridistas, también para nosotros, porque volvemos a nuestro estadio, en un estadio que siempre ha ayudado al equipo. Es claro que este día muy especial lo tenemos que cerrar con un buen partido, primero con tres puntos, si es posible. Esto es el objetivo máximo. Para ser un día especial, tenemos que tener en cuenta que tenemos que jugar bien primero, ofrecer un buen espectáculo y, lo más importante, tres puntos. José Luis Sánchez, La Sexta. Buenas tardes, míster. José Luis Sánchez, de La Sexta. Quería preguntarle por las palabras del presidente de la UEFA calificando de incompetente a Florentino Pérez. No sé qué opinión le merece que el presidente de la UEFA califique así al presidente del Madrid. Bueno, me pareció un poco raro, insomma, que un organismo tan importante como la UEFA habla de esto, de un presidente de un club, que ha ganado 13 Champions. Si es incompetente el presidente de un club que ha ganado 13 Champions, los otros, ¿qué son? No sé. Sergio Santos, Diario AS. ¿Qué tal, Carlos? Yo quería preguntarle por Marcelo, si está para jugar los 90 minutos y si es así, si tiene pensado devolverle la titularidad por delante de Miguel Gutiérrez, que viene haciendo muy buenas actuaciones. Gracias. Marcelo está bien, ha entrenado bien en este periodo, ha recuperado sus problemas. Tengo que decir que hemos recuperado también a Mendy. Miguel está bien, hay mucha competencia en esta posición, y esto es bueno. Hemos recuperado a Modric para el partido, hemos recuperado a Nacho, entonces la plantilla está en una buena condición, y también Marcelo. Marca, Pablo Polo. Sí, buenos días, míster. Yo le quería preguntar por Camavinga, ¿cómo está? Si tiene opciones de... Ha llegado bien porque estaba compitiendo con su equipo y si tiene opciones de poder debutar mañana. Camavinga ha vuelto bien, ya empezaba en Francia, ha jugado con el equipo nacional juvenil, tiene mucha ilusión, tiene mucha motivación de estar aquí. Ha entrado bien en la plantilla, tiene mucha calidad. Claro que es disponible para el partido de mañana. ABC, Tomás González. Buenas tardes, míster. Buenas tardes. Míster, ¿cuál es la diferencia entre aquel entrenador que dirigió el equipo por última vez en el Bernabéu el 23 de mayo de 2015 y el entrenador que es hoy? Quiero decir, ¿hoy es hoy usted aún mejor entrenador que hace 6 años? espero que sí. Por cierto, más experiencia. La salida del 2015, me fui a Múnich, me fui a Nápoles, me fui al Everton. Tengo más experiencia, por cierto. Y una gran ilusión de volver. Creo que un entrenador tiene para mejorar, tiene que disfrutar de la experiencia que tiene, pero también de no mirar atrás, de mirar adelante, porque el fútbol cambia. El fútbol siempre hay algo nuevo y siempre hay algo que puede aprender. Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE. Hola, míster, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, de la Cadena COPE. Quería preguntarle por los futbolistas que han tenido partidos en Sudamérica, que regresaron con pocas horas de descanso. Ayer ya estuvieron en Valdebebas. Si están para jugar mañana, si es arriesgado contar con ellos. ¿Cómo está especialmente Casemiro?
Han vuelto ayer, han entrenado poco, tengo que esperar el entrenamiento que hacemos hoy. Yo creo que no tienen problema para jugar. Mañana hablaré con ellos, porque si uno está cansado es mejor que no juega, pero no han tenido problema. Parece que la recuperación después del viaje es buena. Fernando Burgos, Onda Cero. Chao, Carlos. Chao. Buen pomerillo. Buen pomerillo. Burgos, Onda Cero. Bueno, te preguntamos antes del cierre de mercado tantas veces por Mbappé que ya prácticamente te aburríamos, ¿no? Pero han pasado solo 11 días de ese cierre del mercado y me imagino que tú estabas muy al tanto de los movimientos, de las ofertas. ¿Te llevaste una desilusión cuando el PSG, que también conoces, no quiso aceptar ninguna de las ofertas del Real Madrid? Y si te hiciste muchas ilusiones de que Mbappé hubiera podido jugar hoy, mañana, mejor dicho, o esta temporada con el Madrid? No, ninguna desilusión. Es claro que Mbappé es un gran jugador, se ha quedado en el Paris Saint-Germain. Le deseamos mucha suerte. Pensamos a nuestra plantilla, a nuestros jugadores, porque tenemos una plantilla muy fuerte, una plantilla que puede hacer muchas cosas este año. Cadena Ser, Javier Herráez. Hola, ¿qué tal, mister? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Javier Herráez, de la Cadena Ser. En esta jornada va a haber dos partidos que no se van a disputar. Es la única liga en la que hay dos partidos que no se van a jugar. En el siguiente parón, el Real Madrid jugará en martes la Champions, si no me equivoco, y tendrá un partido antes previo de Liga. ¿A usted qué le parece si la Liga se adultera con esta decisión? Y si a usted también, pues le pide al cuerpo que en la siguiente ventana el Madrid pida que la aplacen el partido. Yo creo que es importante que la Liga está en el tema, porque es claro que en este momento hay un problema de calendario que tengo que solucionar la Liga, la FIFA y la UEFA. Es un calendario muy, muy comprimido. Yo espero que lo van a solucionar. Yo esto es lo único que puedo decir. Me parece bueno que la Liga está dentro del tema y que toma decisiones para preservar la salud de los jugadores. Gol TV, Sergio Quirante. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo está Hazard después del parón de selecciones. Se le ha visto con buenas sensaciones con su selección. Y si el belga, para usted, tiene estatus de indiscutible en el once. Hazard está bien, ha jugado bien con Bélgica, ha jugado buenos partidos, ha tenido buenas sensaciones, está volviendo a ser el Hazard que todos conocemos. Yo estoy contento y tengo ilusión. Estoy cierto que él va a volver a sus mejores performances. La Gaceta dello Sport, Filippo Ricci. Hola, ¿qué tal, Carlos? Ciao, Filippo. Yo quiero preguntarte por los brasileños y exactamente un poco a raíz de lo que se comentaba antes. En Inglaterra los clubes no han permitido a los brasileños de viajar, pero pueden jugar este fin de semana. Tú tienes dos que han llegado ayer, no sabes cómo están, si pueden jugar. Cuando ves estas cosas, ¿qué piensa? Pienso que hay un problema, como te he dicho antes, que tengo que solucionarlo. Insomma, es vital que se piensa a preservar los jugadores lo más posible. En este sentido, creo que a veces no jugar partido puede ser una buena cosa, porque en este momento los jugadores juegan demasiado. Entonces, es un tema que tiene que ser arreglado pronto. Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Quería preguntarle por Mariano, que fue curiosamente el último goleador del Madrid en el Bernabéu. El último día de mercado tuvo interés del Rayo, del Valencia, y finalmente no salió, por mucho que el club le recomendó salir. No sé a usted qué le parece, si cree que ha tomado la decisión acertada o si usted hubiera preferido que hubiera salido otro equipo. No, Mariano ha pedido de salir al final del mercado, al final no ha encontrado la solución, no ha encontrado el equipo, se ha quedado aquí, se queda aquí con ganas, con motivación, con lucha,
porque es la única manera de buscar espacio en este equipo. Él tiene la misma posibilidad de otros. Lo importante para él es motivación, gana y compromiso. El Mundo, Abraham Romero. Hola, mister. Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar, ya se ha pasado el final del mercado. Usted, cuando hablaba de Odegaard, decía que, bueno, que Martin tenía 8 jugadores en el centro del campo. Le quería preguntar por eso y un poco en general la plantilla. Una vez pasado este cierre de mercado, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo la analiza y si cree que tiene algún lunar que le gustaría mejorar? Gracias. El medio del campo. Sí. No, la competencia en el medio es muy grande porque es una competencia muy grande porque tengo top medio. Tengo mediocampista, no tengo problema decirlo, entre los mejores del mundo. Que sea Casemiro, Kroos, Modric, no hay ¿por qué lo digo yo? ¿Por qué lo dice todo el mundo? Valverde, que es muy joven, pero tiene calidad espectacular. Camavinga también, tenemos a Isco, tenemos a Ceballos que está recuperando. Entonces, una plantilla muy completa que tiene que ser paciente, porque todo no lo puedo meter en el campo. La paciencia, en este caso, es muy, muy importante para ellos. Yo no tengo problema a poner en el banquillo uno o el otro. Lo importante es para ellos aceptar la decisión porque es una competencia muy, muy grande. Iván Martín, OK Diario. ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, OK Diario. Hablabas del centro del campo, de que tienes jugadores top en esa posición. Hay un jugador como Kroos que sufre una lesión complicada. Yo quería preguntar cómo está el alemán, cuánto tiempo le queda y si están preocupados por su recuperación. No, yo creo que está mejorando su situación. No tenemos prisa, esta es la cosa más importante para nosotros, que recupere a lo mejor posible. No digo pronto, porque pronto... Pero está mucho mejor y creo que pronto va a volver. No es un problema que se está solucionando. Lo queremos solucionar poco a poco, sin prisa. Últimas dos preguntas. El País, Olivier Lorenzo. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería preguntar por Bale, saber cómo está, cómo cree que puede ser recibido por el Bernabéu mañana, si juega, y... ¿Cuál es su opinión sobre su inicio de temporada? ¿Si cree que está cerca o a cuánta distancia está el jugador de lo que usted espera de él? Gracias. El inicio de temporada de Bale fue un buen inicio de temporada porque se entrenó bien, tiene que seguir. Yo creo que todavía no es a su mejor nivel, tiene que mejorar. Es disponible para el partido de mañana, ma si juega o si no juega depende solamente da... un problema de carácter físico, tengo que evaluar todos los jugadores que han jugado durante el parón. Última pregunta, Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, entrenador. Buenas tardes. Al hilo de la pregunta del compañero Olivier, ha dicho al principio que es un día muy importante, mañana vuelve el público al Bernabéu, el público siempre ayuda... pero claro, también el Bernabéu sabemos que es para lo bueno y para lo malo y que algunos jugadores, el propio Bale, Hazard, Marcelo, que sabemos que el Bernabéu es cruel a veces también con algunos de los jugadores. No sé si ese regreso del público, no digo mañana en particular, sino a lo largo de la temporada, puede hacer que estos jugadores que durante las temporadas anteriores pues no tenían ese foco o esa presión, pues que ahora estén mucho más presionados porque se les vuelva el estadio y la afición en contra. Gracias. La exigencia del aficionado de Real Madrid es bastante simple y clara. Quiero ver jugador que luchan y que tengan motivación en el campo y que lo dan todo en el campo. Dopo puede ser Hazard, Bale, si dan todo en el campo... los jugadores pueden quedarse tranquilos y creo que toda la plantilla conoce muy bien lo que exige el aficionado del Madrid. Muchas gracias. Hasta luego.